hemos agarrado una racha donde lo hemos estado hablando con los chicos. Es como un bajón en lo futbolístico, donde se nota mucho a lo que era San Martín y a lo que se ha jugado en estos últimos partidos. Y bueno, y se ha juntado un poco con el tema de las lesiones, las expulsiones, donde se ha disminuido mucho el plantel, se ha quedado un plantel muy corto. Ya para el partido del domingo venimos con la baja de Barraza, tenemos la de Garay, la de Gómez Matías, que todavía le queda un partido. Se agrega ahora Núñez, que llegó a las 5 amarillas. Así que al tema plantel, bastante comprometido, porque estamos con lo justo. Hay algunos que tienen todavía algunas lesiones que vienen recuperándose, y bueno, vamos a tratar de llegar lo mejor que se pueda para un partido que yo creo que a veces, cuando hemos hablado, son esos partidos bisagra del mal momento que hemos estado pasando de las dos últimas fechas. Este partido lo considero así porque son los equipos que están arriba y que tenés la posibilidad, bueno, de cambiarlo vos. Lo único que siento es que nos agarra en un momento bastante comprometido a nivel de equipo y de cómo está, como lo expliqué recién, el plantel. Pero bueno, vamos a tratar de demostrar, de buscar, de cambiar esto, que es lo que más estamos hablando e insistiendo, y volver a ser el San Martín que fue en un principio. Todos nos estamos preguntando y buscando para levantar y bueno, y cambiar esta situación. José Luis, si bien esto que voy a decirnos no es excusa, digamos, lo hemos hablado en varias oportunidades, esto es fútbol, se gana, se pierde, se empata, y en una situación así la forma de salir es hablando, charlando, y que, bueno, el equipo en sí, el grupo, esté bien. Sí, sí, eso es lo primordial. No, en excusa, aparte uno y los chicos están tranquilos, porque si en su momento se hizo un buen torneo, hasta un torneo paralelo, se anduvo bien tanto en lo físico como en lo futbolístico, en lo grupal. Y bueno, hoy te toca tener este bajón, tampoco somos los peores, pero bueno, se siente por venir haciendo un campeonato parejo y acá medio al final, en donde siempre lo dijimos, donde perdés uno o dos partidos y de estar peleando la punta pasás a una cuarta posición, con una diferencia de 3 o 4 puntos, y bueno, los que tenemos arriba todavía los tenemos que enfrentar, menos Estudiantes, entonces está todavía la posibilidad y depende de nosotros. Así que eso es lo que uno trata de trabajar, de hablarlo con los chicos, es decir, tenemos que demostrar, tenemos que volver a ser el San Martín del principio, y bueno, para eso estuvimos trabajando y ojalá que podamos revertir este momento.